¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne seguramente comparte el mismo dilema. Henry, señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá conocidos por ahí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro... Le avisaré cuando tenga el sudario. Gracias por su ayuda. Sí, claro. Buena suerte. ¿Ivy? Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya debe estar dentro. Me quedaré entre las sombras. La llave abre un cofre que contiene el sudario. Encuéntrenlo y tráiganmelo. ¡Alto! ¡Paso las llaves! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Las llaves! ¿Qué llaves? ¡Las llaves de la reina! ¡Que pasen las llaves de la reina! Todo en orden. No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? ¡Dígamelo! ¡Déjenme ir! ¡Esto es traición! ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Habrá consecuencias! Thank you.
¿Hay alguien por ahí? Sí, una amiga. ¡Qué bien! Oiga, amiga, ¿le importaría sacarme de aquí? ¡Los guardias se llevaron las llaves! ¡Tenemos visita! Gracias. Esto es traición y una profanación a la capilla. La señorita Thorne me dijo que debía estar agradecido por no morir al instante. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. ¿Las joyas de la corona? No, algo mucho más importante. Debemos detenerla. Aún cuento con algunos aliados. Los reuniré. Caballeros, nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores de nuestro bando. Esta joven es nuestra aliada y conoce sus métodos. Sigan sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. Si el oficial lo ordena, es nuestro deber. ¡Por la reina Victoria!
El conde Stable Miller me contó lo sucedido. Con razón no lo encontraba. Estoy muy agradecido por su ayuda. Acabó con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro.
Tiene poca visión del futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorara a la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Debo hacer sonar la alarma. Será mejor que huya antes que yo. Los contendré lo mejor que pueda. Tome nota de esto. Luego quiero que lo selle hasta recibir nuevas órdenes. Señorita Thorne. Me ayudó en la misión de proteger el futuro de Londres. La ciudad lo agradece. La orden lo agradece. Y yo también. Pero el sudario solo puede ser usado por uno. Por ese motivo, disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. No puedo hacer nada más. Que el padre del entendimiento la guíe. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La señorita Thorne. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave con ella, señor. El sudario será mío, aunque tenga que desatar el mismo infierno para conseguirlo. ¡Queme la carta!